Pues digo que el río, cuando el río viene botado, la clavada de la caña, entonces el río la taja y la devuelve para atrás otra vez. Y se metió en muchas casas y ahí se metió todo para atrás, porque es una caña. No me quieta que aquí no hay peligro, pero allá de que el río viene botado, le rebota, porque yo vivo para allá, le rebota todo para atrás, enciendo casas, la joga todo. ¿Y los bomberos y la defensa civil se acercaron? No han bajado nada. ¿Todavía hasta ahora? No han bajado nada. Pero eso está feo, feo está eso, feo está eso. Y ni siquiera usted está mirando la situación como está. Aquí ni siquiera los bomberos, ni la policía, ni nadie han venido a ver si por lo menos la personas que están aquí, que son vulnerables ante esta situación, no han hecho nada por ver si necesitan ayuda o algo. Pero gracias a Dios que ya la caña está normal. Diría yo. La alcaldía directamente ha estado buscando soluciones a ese vertedero, pero los municipios, como ustedes han podido ver, ninguna comunidad quiere un vertedero en su lugar. Dicho esto, nosotros ya hemos visto cómo el vertedero municipal no aguanta más. Ese vertedero se instaló ahí en el 1963, estamos en el 2022 ya. O sea, ya hasta por la longevidad del vertedero, este ya no resiste más. Pero ¿cuál es la preocupación del Cuerpo de Bomberos de Moca? ¿Por qué lo invitamos nosotros a ustedes aquí al cuartel? Es la siguiente preocupación. Nosotros estamos dándole cabida a que nosotros no vamos a poder hacer nada en un futuro evento que se presente en ese vertedero. Y nosotros queremos que las autoridades locales y nacionales intervengan, por favor, ese vertedero, porque es un foco de contaminación en todos los sentidos. Ya nuestras unidades no tienen accesibilidad para llegar a sofocar cualquier incendio que allí se presente. Y si se llegara a presentar un incendio en este vertedero, nosotros no tendríamos prácticamente respuesta para darle al pueblo mocano de cómo nosotros sofocaríamos ese botadero, porque no se le puede llamar vertedero. Nuestros hombres están sumamente preocupados porque también podrían ser sepultados por la gran cantidad de desechos sólidos que ahí se están presentando, aparte de que se presentara un incendio en ese vertedero, en ese botadero, vuelvo y repito. Los daños son que se ha metido el agua a varias viviendas, tenemos aquí en Alambada, hay otra que se derrumbó, aquí mismo en Alambada también. Y le estamos dando apoyo para darle una limpia ahí para lo que se le llama al lobo que tiene en la vivienda. Ya, ¿se ha hecho un levantamiento más o menos de cuántas viviendas han sido afectadas? Más o menos como de 12 viviendas, más o menos. La pérdida humana no ha habido lesionados. Imagínate que eso fuese ahora. Hasta ahora. Vamos. Y se espera más agua, se espera más lluvia. Y supervisando las zonas que fueron inundadas por la crecida de los ríos anoche en la madrugada. Nosotros queremos llamar la atención de la población que la Defensa Civil, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, los bomberos, la Cruz Roja, Salud Pública, siempre estamos atentos a las situaciones de las comunidades, como son las alcaldías. Nosotros vinimos a darle todo el apoyo necesario a la provincia de Payá y orientarlo con relación a lo que son las inundaciones. Nosotros estamos siendo afectados por una vaguada y esto podría generar situaciones, pero gracias a Dios, que aunque se inundaron varias viviendas, nosotros estamos aquí, que no hay persona lesionada ni persona fallecida producto de esto, pero sí algunas viviendas que sufrieron inundaciones momentáneas.